muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan en esta transmisión bienvenidos y bienvenidas a esta eh, pues segunda ronda de nuestro coloquio de estudiantes del programa único de especializaciones en psicología eh, hace un momentito nos acompañaron en el coloquio con los egresados de intervención clínica en adultos y grupos y bueno en esta segunda sesión, pues tenemos el privilegio y el gusto de contar con egresados de la especialización en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo. Esta es otra de nuestras especializaciones que actualmente se encuentra abierta en la convocatoria para, para el registro de los aspirantes interesados. Es una especialización pues que ha tenido también una amplia trayectoria. Ya llevamos ocho generaciones con esta eh, especialización y bueno, pues estamos a punto de, de iniciar con la novena generación ahora con los nuevos planes de estudio. Es una especialización que en este nuevo plan de estudios está eh, presentada en dos semestres para cursar en dos semestres. Entonces pueden consultar ustedes los detalles. En la convocatoria de ingreso, en la página del Pueblo, en un momentito se las compartimos por el chat en YouTube, en la página de la Facultad de Psicología eh, también. Entonces, pues sin más, para no restarles tiempo a nuestros invitados, me voy a permitir presentarlos. Estamos muy, muy contentos y muy agradecidos de tener a distinguidos egresados y egresadas de nuestra especialización. Nos acompaña, <coughs> perdón, el día de hoy, el licenciado Daniel Velasco Moreno. La licenciada Judith Elisa Ferrera Alarcón y el licenciado David Amaya Mora, perdón, ya maestro David Amaya Mora, eh, todos ellos egresados de la especialización en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo. Y para moderar este encuentro con los egresados, nos acompaña una de las académicas de esta especialización, la doctora Lidia Barragán Torres que va a estar con nosotros moderando las participaciones y compartiendo también información muy importante sobre esta especialización. Recordando que el objetivo de estas sesiones pues es que ustedes en la comunidad conozcan esta especialización, conozcan el tipo de trabajo que se realiza, el alcance de especialistas en este tema, en dónde están insertos nuestros egresados, cuáles son las posibilidades para ustedes al cursar esta especialización. Entonces, pues sin más, le doy la palabra a la doctora Lidia Barragán, académica de la especialización en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo. Muchísimas gracias, doctora Lidia, adelante. Muchas gracias a ti, doctora Violeta Félix, coordinadora del de programa de especializaciones. Y bueno, es un gusto compartir con el día de hoy con nuestros egresados. Y bueno, pues como nos compartes, ¿verdad? Aprovechar todas tus contribuciones el día de hoy para favorecer. Eh, las experiencias que han tenido a lo largo de su trayectoria en la especialidad. Y bueno, pues daremos inicio con eh, una breve semblanza, ¿verdad? Que conozcamos más información de nuestros egresados. Entonces, en orden alfabético vamos a iniciar con el maestro David Amaya Mora. Él es el actual responsable del programa de atención psicológica a distancia de la UNAM, el PAPT, eh, donde se desempeña como supervisor de estudiantes de pregrado con enfoque cognitivo conductual. Es miembro del Comité de Calidad de la Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos. Tiene una maestría en Psicología de las Adicciones por la Universidad Nacional Autónoma de México, la especialidad en Promoción de la Salud y Prevención del Comportamiento Adictivo, y es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dirigido y participado en proyectos para la prevención de las adicciones. Sus áreas de interés son la docencia, Análisis conductual aplicado a niños, adolescentes y adultos e investigación también en modificación conductual y adquisición de competencias profesionales. Le damos la más cordial bienvenida, maestro David Amaya. More. Muchas gracias, doctora. Ahora eh, tenemos con nosotros también el honor de contar con la participación de la especialista Judith Elisa Ferrera Alarcón. Ella es licenciada en Psicología y especialista en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo por la Facultad de Psicología de la UNAM. Cursó la maestría en Psicología de las Adicciones, ejerciendo sus residencias en Servicio Psicológico de la Facultad de Derecho y el Centro de Atención Primaria en Adicciones Estado de México donde realizó actividades para prevención y tratamiento de adicciones y manejo de ansiedad y depresión. Colaboró como coordinadora del servicio social y fue miembro también del Sistema de Gestión de Calidad y Terapeuta Conductual Infantil y de Atención a las Adicciones en el Centro de Prevención en Adicciones, doctor Héctor Ayala Velázquez. Trabajó como apoyo técnico y evaluadora del proceso de reconocimiento a establecimientos residenciales de atención a las adicciones de la CONADIC. Es coautora de tres cursos de autoestudio de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, dirigidos a familiares de usuarios de sustancias psicoactivas y a cuidadores de adolescentes para prevenir el consumo de drogas. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales y actualmente funge como psicóloga clínica del Observatorio Mexicano de Drogas de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Muy bienvenida, especialista Judith Ferrer. Y tenemos. A ti por acompañarnos el día de hoy y la participación también de eh, nuestro licenciado Daniel Velasco Moreno. Él estudió en la séptima generación de la especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es titulado de la licenciatura en psicología por la Facultad con mención honorífica. Durante la especialización realizó actividades de prevención de consumo de sustancias y en cuanto a capacitación y docencia, impartió también un taller intersemestral en la Facultad de Psicología. Participó también en actividades de difusión con un cartel en el Congreso Internacional de Adicciones de Centros de Integración Juvenil. Y en cuanto a servicio, prevención de las adicciones, presentó una sesión clínica sobre un caso de consumo de marihuana en colaboración con la OEA, la CICAD y la UNAM, además de brindar atención a más de 50 personas en el Centro de Prevención en Adicciones, doctor Héctor Ayala Velázquez. Dentro del área clínica... Ha participado en diversos programas pertenecientes a la coordinación de centros de formación y servicios psicológicos, como entrevista de primer contacto e historia clínica, consejería cognitivo-conductual, consejería cognitivo-conductual en colegios y universidades, en el programa de atención psicológica a distancia. Y las actividades clínicas correspondientes a la especialización en el Centro de Prevención en Adicciones, doctor Héctor Ayala Velázquez. Actualmente es estudiante de la maestría en psicología de las adicciones por la Facultad de Psicología de la UNAM. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida y podemos identificar trayectorias destacadas y en donde hay ingredientes en común que tienen que ver, ¿verdad?, con eh, asumir retos, con la productividad, eh, con la superación. Y bueno, pues el día de hoy queremos que nos compartan, eh, conocer esos ingredientes que nos compartan ustedes respecto a cómo trasladar ese reto, ¿verdad?, eh, para que se obtengan resultados como los que ustedes están obteniendo, superación y contribuciones, tanto académicas como de servicio en la aplicación práctica de los conocimientos. Entonces, bueno, pues eh, iniciamos y vamos a aprovechar eh, sus participaciones para conocer primeramente cuando ustedes se deciden a ingresar a la especialidad. Pues aquí tenemos uno de los retos importantes, este proceso de evaluación, ¿verdad? Para que de candidatos puedan eh, ser seleccionados y puedan incorporarse en el programa de especialidad. Entonces, compártanos, ¿cómo logran ustedes, ¿verdad? De esta condición de evaluación que requiere enfrentar de manera eficaz ese proceso. Eh, cómo se prepararon, cómo saltan obstáculos que tienen que ver, por ejemplo, con con este estrés de tener enfrente un proceso de evaluación y evitar algunas conductas inadecuadas, eh, por ejemplo, el posponer eh, la preparación o situaciones que tendrían que ver, verdad, con hasta algunas respuestas que también no serían favorables condiciones de insomnio etcétera entonces cómo aprovechan este proceso de preparación para tener resultados eficaces exitosos de lograr ingresar a la especialidad bueno pues como Saben, la especialidad es de corte cognitivo conductual. Entonces, eh, la primera preparación que realicé eh, fue el estudio de los principios básicos de la conducta para prepararme justo para la, la evaluación. Entonces, eso es importante tenerlo como presente, estudiar eh, principios básicos que vamos aprendiendo desde nuestras clases de aprendizaje y conducta adaptativa. Entonces, esas son algunas cuestiones importantes que hay que tener presentes antes de ingresar a la especialidad. Ok, muchas gracias. Eh, eh, Judith, ¿alguna otra colaboración? Sí, eh, bueno, pues igual, como bien dice la compañera Judith, eh, la parte de los principios básicos de la conducta es fundamental, como el análisis conductual aplicado. Pero además algo también muy importante eh, en la parte de la selección era el análisis de textos científicos. ¿no? Entonces creo que también esa es una competencia muy importante eh, como psicólogos en general eh, y para entrar a la especialidad creo que también fue fundamental el poder revisar un artículo de manera crítica. Ok. Eh, Muchas pues gracias. Sí. yo también, igual que Judith y Daniel. Eh, creo que uno de las de los puntos importantes cuando me decidí por entrar a la especialidad porque revisé algunas otras y este bueno fue esta la que me llamó la atención eh, precisamente por el enfoque que tenía que es cognitivo conductual y pues obviamente eh, las situaciones que se nos eh, solicitaban ¿no? Eh, no en ese tiempo creo que no tanto eh, nos solicitaban el análisis de texto creo que ahora ya ha ido incorporándose cada vez más y es muy útil pero definitivamente saber que eh, la especialidad tiene base en todo eh, lo que tiene que ver con las ciencias del comportamiento este, es importante que lo tengamos en cuenta y lo podamos estudiar. me acuerdo que en esa ocasión nos hicieron un pequeño examen y bueno pues había muchas preguntas relacionadas con, con el comportamiento este con el análisis conductual aplicado este, y pues era importante que nosotros tuviéramos ese bagaje, ¿no? que te lo van dando también en la especialización, pero que de alguna manera este, lo fuéramos revisando un poco antes de entrar también. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, una sugerencia, ¿verdad? Para los que nos escuchan y para obtener los resultados exitosos que ustedes consiguieron es esta preparación y nos dan esa precisión de qué contenidos académicos son en los que hay que revisar, son en los que hay que eh, conocer, pero también entender y también aprender esos contenidos, ¿verdad? Para poder... Eh, tener esta participación y estos resultados exitosos. Entonces, bueno, este seguimiento instruccional tiene este enfoque, ¿verdad? La especialidad y entonces, eh, pues atender justamente a lo que vamos a, a, a estar aplicando, en lo que nos vamos a estar preparando y cuál es esa evidencia científica como... Nos señala el maestro David que tiene que ver con esos hallazgos de contribución, eh, con esa, como nos señala también nuestra especialista Judith, ¿verdad? Con esa modificación del comportamiento que, dada esta problemática que afecta de manera severa tanto condiciones físicas, pero también. Condiciones mentales, de relaciones interpersonales, en el estado de ánimo, en el desempeño de los individuos, podamos, ¿verdad?, aplicar esos principios y utilizar esas estrategias que tienen que ver con generar un cambio a corto plazo para eh, no solamente contribuir en que esta problemática nos siga escalando, nos siga afectando al individuo, sino que pueda tener ese beneficio, esa recuperación verdad y pueda también tener estos resultados de mejorar su desempeño en todas las áreas que han sido afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas. Pues muchas gracias y también lo que nos señala el licenciado Daniel Velázquez. Lo que tiene Velasco, perdón, lo que tiene que ver, ¿verdad?, con este análisis de textos y poder identificar esa investigación en qué nos está contribuyendo. ¿Qué procedimientos se utilizó? para tener esa contribución a los conocimientos sobre comportamiento adictivo, que es importante. Entonces, este eh, seguimiento instruccional de estas guías, lo que nos sugieren de cómo prepararnos, ¿verdad? Pero también acordémonos de eh, programar los tiempos, qué contenidos tengo que revisar, en cuánto tiempo tengo disponible para poder cubrir todos los contenidos que son necesarios, también darnos estos momentos, ¿verdad? de, des de descanso para no saturarnos y poder, este, también eh, favorecer esa mejor asimilación de los contenidos. Lo que tiene que ver también a veces el compartir con algunos otros colegas los conocimientos, eh, nos permite también a veces eh, prestar atención o subrayar aquellos contenidos que a lo mejor no habíamos nosotros eh, subrayado, no les habíamos dado esa importancia y puede ser también eh, una contribución, este, compartir estos apoyos con nuestros colegas, la parte de tener esta disciplina, la... Eh, evaluación también, hacernos esos cuestionamientos, esas preguntas, ¿verdad? Y poder estar con esa seguridad, con esa tranquilidad, que es eh, el mejor aliado para eh, sentirnos con esa autoeficacia, con esa seguridad de que vamos bien preparados a la evaluación. Muchas gracias. Bueno, ahora veamos, ¿verdad? Las motivaciones para entrar ya veíamos eh, otros aspectos de hábitos de estudio, veíamos también este, lo que tiene que ver con los contenidos. pero ahora, ¿por qué ustedes eligieron eh, esta especialidad en promoción eh, eh, de la salud y prevención del comportamiento adictivo? verdad? el interés, la parte motivacional. ¿Por qué me interesé en esta especialidad? Que es un ingrediente también muy importante para los resultados de éxito que ustedes han obtenido. Entonces, ¿cuáles fueron esas inquietudes? ¿Su interés para incorporarse en esta especialidad? ¿De dónde surge? Si nos comparten al respecto, de favor. Bueno,. Eh... La principal motivación de, de estudiar esta especialidad y tal vez no otra fue como principalmente la parte clínica aplicada en terapia comunitaria o conductual, ¿no? Son las bases eh, más importantes de, de esta especialidad y creo que el, el campo de las adicciones también es bastante amplio. Entonces, eh, conjuntando esas dos, esos dos motivos, eh, la parte aplicada, porque finalmente el atender eh, personas es algo también muy importante para mí dentro del área clínica. Entonces, eh, esta especialidad tenía la atención a personas con el enfoque cognitivo-conductual eh, y el campo de las adicciones, pues, eh, también creo que al entrar a la especialidad fui conociendo que era mucho más amplio de lo que yo pensaba. Entonces, eh, creo que eso es eh, lo, que me motivó, lo que me motivó a seguir eh, aprendiendo más eh, y, Seguir como llenándome más de este campo. Ok. Bueno, sí. En mi caso, eh, básicamente quería aprender más sobre el enfoque cognitivo conductual. Cuando salí de la licenciatura, pues, sentía que todavía tenía que eh, aumentar y incrementar mis habilidades terapéuticas. O sea, no bueno, cuando sales, uh, no sé si la mayoría, pero en mi particular caso, sí sentía la necesidad de eh, adquirir más experiencia, más conocimientos académicos y pues poner en, y pues solidificar mis habilidades terapéuticas, ¿no? Esa fue una de mis grandes motivaciones, cosa que pues pude conseguir eh, completamente en la especialidad, ¿no? Entonces eso es una de, fue una de mis principales motivaciones. Ok, muchas gracias. Eh, <laughs> En mi caso, eh, recuerdo mucho que fue por ahí del 2012 y entonces eh, estaba en boga todo lo que tenía que ver con este, la guerra contra el narcotráfico y se escuchaba mucho sobre el consumo de sustancias y pues yo me hice esa pregunta, ¿no? De qué tanto yo sé sobre este tema, creo que es un tema importante en estos momentos, creo que lo sigue siendo y esa fue una de mis principales motivaciones, ¿no? Tener conocimiento para poder abordar esta, este, pues estos trastornos ¿no? que pueden surgir, el trastorno por consumo de sustancia, este, cuando la persona está consumiendo alguna sustancia psicoactiva, ¿no? Y, y fue mi principal motivación en ese momento, ¿no? Y este fue por eso que me decidí yo a entrar a la especialidad. Había algunas otras, pero dije, no, creo que este es el momento, esto es lo que está pasando ahorita y, y pues acerté totalmente. Ok, muchas gracias. Eh, pues justamente nos comparten cómo hay que considerar los intereses, ¿verdad? Tanto profesionales que tenemos, como nos señalan de eh, como terapeuta, cuál es mi desempeño, cómo puedo... Eh, tener una participación que tenga que ver con justamente resultados de mayores beneficios, más apoyo, más contribución, ¿verdad? Este, y por otro lado, disminuir esas conductas, problemas que está teniendo la persona, que obviamente tienen que ver con consecuencias desfavorables en áreas de su vida. Entonces... ¿Cómo lograr, verdad? Favorecer esa recuperación eh, como profesional en donde estoy al día de hoy y cómo puedo fortalecer mi formación para sí que contribuir en la aplicación y tener eh, esa evidencia, esa evaluación de ese impacto que voy a tener eh, en la persona a quien estoy dando el servicio. Pero también lo que nos señalan respecto a... Nuestra contribución en las condiciones de nuestra población, ¿verdad? En las condiciones de, de nuestro país, justamente eh, atender lo que nuestra población está necesitando, que si sumamos esas contribuciones, esas eh, motivaciones, tanto en lo profesional, verdad, como en lo comunitario, que hoy en día ya sabemos, verdad, aspectos tan importantes como eh, eh, la disminución cada vez eh, más en la edad de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas por parte de nuestra población pero también lo que tiene que ver, ¿verdad? En cómo, sobre todo en población adolescente, se ha disparado eh, lo que tiene que ver con abuso, con dependencia en el consumo, ¿verdad? Y cómo vemos que se duplica en, eh, si comparamos 2002 hasta... 2011, nuestra encuesta nacional de las adicciones e incluso si comparamos, verdad, nuestra encuesta nacional de adicciones con nuestra encuesta la Encodat actual, verdad, de consumo de drogas, alcohol y tabaco, que se triplican estas cantidades en nuestra población adolescente y sobre todo en mujeres. Entonces, bueno, hay retos. Allá afuera, que son necesarios, en los que como psicólogos tenemos ese compromiso de contribuir y justamente y con toda seguridad que la problemática de consumo de sustancias psicoactivas es una de ellas muy importante, como bien lo enfatizan. Bueno, pues entonces esto también tiene que ver con. Eh, Tener ¿verdad? esa seguridad de que esta es precisamente una de las áreas en las cuales para mí es importante contribuir, es un reto, y que esta motivación también sí que contribuye para prepararnos de mejor manera a esa evaluación inicial. Estar seguros de esa decisión que estamos tomando, eh, cómo nos vemos hacia adelante, como especialistas ya en nuestra contribución y en nuestras aportaciones. Y bueno, pues hablando de aportaciones, ahora nos gustaría que nos compartan. Regresemos hacia atrás a su trayectoria. Coméntenos. Eh, ¿Cuáles serían algunos de los principales productos, aportaciones de este proceso de formación en la especialidad y en los que ustedes participaron? Que si eh, nos comentan cuáles ustedes eligen para compartirnos, ¿verdad? Permitirnos eh, conocer eh, de esas experiencias de su formación en las que ustedes consideran que tuvieron relevancia, aportaciones importantes, ya sea productos, ya sea servicios. Adelante, de favor. Bueno, eh, pues si quieren comienzo, eh, principalmente yo creo que destacaría tres tal vez, ¿no? En diferentes ámbitos. Bueno, tal vez en dos ámbitos. Eh, el primero sería eh, la parte de la formación, o sea, mmm, como parte de la formación de la especialidad, como los conocimientos adquiridos, mmm, me permitieron, eh, junto con una compañera, dar un taller intersemestral de prevención en el consumo de sustancias. ¿no? Entonces, creo que eso también es algo bien importante eh, para nosotros, que no solamente nos quedemos hasta como atesorar el conocimiento o simplemente aplicarlo, sino también compartirlo o poder eh, llevarlo a más personas. ¿no? Entonces, eh, una de las contribuciones más importantes creo que fue lograr dar este taller intersemestral, que incluso tuvo productos muy interesantes, como unos videos eh, relativos a estrategias de prevención, creo que son muy valiosos. Entonces, eh, esa fue una de las grandes contribuciones y en la atención a personas... Eh, hubo dos casos particulares eh, que destacan un tanto características especiales, ¿no? Uno fue una intervención en crisis, llamémoslo así. Eh, la formación en especialidad creo que eh, me brindó los elementos necesarios para dar esa intervención en el momento, generar alternativas y llevar a un buen resultado a la atención de esta persona, dándole la referencia que necesitaba, incluso los seguimientos. Ese fue uno de los casos, y otro de los casos fue la atención eh, de otra persona, donde se logró una estrecha colaboración interinstitucional, donde logramos eh, vincular el centro con la institución que estaba más cercana a esta persona. Entonces, creo que eh, son de los principales productos de la especialidad que me permitieron a mí eh, ver cómo aplicar este. De todo lo aprendido en la parte teórica, no solo quedarnos en lo teórico, sino ver los productos prácticos de, de la especialidad. Okay, muchas gracias. Pues aquí vemos esta disponibilidad que decíamos de sus trayectorias, ¿verdad? Este eh, plantearse metas, asumir retos. Lo que dices de no quedarnos nosotros con esos conocimientos, con esas competencias, sino poder también compartirla y, e incluso estar favoreciendo, ¿verdad? Este vínculo con licenciatura, con nuestros estudiantes de pregrado, haciéndoles su conocimiento y generando esta práctica, como dices, que también fue estos productos en donde aparecen ellos. ¿Verdad? Eh, mostrando mediante imágenes los efectos del consumo de las sustancias en los jóvenes. Y vemos cómo eh, en esta población también las estrategias de cómo rehusarse ante invitaciones, ofrecimientos, que en los adolescentes es una de las principales situaciones de riesgo. Y de qué manera ellos actúan de manera. Eh, Muestran, ¿verdad?, en los videos de manera espontánea, de manera genuina, eh, estas estrategias de tal manera que ya sabemos que esto impacta mayormente al verse, ¿verdad?, eh, reflejados eh, por pares de cómo aplicar las estrategias y eso también les facilita el identificarlas y también el hacer suyas estas estrategias. Entonces, bueno, que ha sido una contribución importante que también hemos podido utilizar esos videos como apoyos didácticos en talleres de prevención en eh, población adolescente. Muy bien y bueno, también lo que señalas de la atención en crisis, ¿verdad? Y de el trabajo interinstitucional, ¿verdad? En donde ya también compartiste tu experiencia en sesión clínica, ¿verdad? En ese trabajo con la, eh, de la mano en red con la Organización de Estados Americanos. Entonces, el, el reto, ¿verdad? De compartir, no solamente... Eh, a nuestros colegas en nuestro país, sino romper fronteras y también que esta práctica, que esta experiencia eh, se difunda de manera internacional. Gracias, Daniela. Eh, nuestros otros eh, colegas, Judith y David, en cuanto a sus productos, aportaciones, cuáles ustedes seleccionarían, cuáles consideran que fueron importantes. Bueno, en mi caso, eh, las principales habilidades que desarrollé en la especialidad pues fueron mis habilidades terapéuticas. Eh, me sirvió mucho la especialidad para uh, abordar el, el problema del consumo de sustancias, tanto en la parte de prevención y como tratamiento. Desarrollé habilidades terapéuticas, eh, también para planificar o para ejecutar intervenciones preventivas ¿no? a, tra a través de talleres para la prevención universal de las adicciones. Eh, esas fueron de mis principales habilidades que desarrollé en la especialidad. Y dentro de mis productos, eh, otra de las cosas que hice, bueno, fue que en mi caso me titulé por tesis. Entonces esto me permitió también eh, realizar otras competencias o practicar otras habilidades metodológicas. ¿no? Al, al realizar una tesis, pues ejerces ciertas habilidades metodológicas para que pues, salga bien eh, la investigación. En mi caso trabajé con metodología observacional, entonces me permitió desarrollar un sistema de observación directa de la interacción terapeuta-usuario. Eh, este sistema al final eh, pues me permitió que eh, se fuera se implementó en el centro de prevención en, en adicciones Dr. Héctor Ayala Velázquez como una manera de supervisar a los demás estudiantes ¿no? entonces pues este sistema pues lo realicé con observación directa observ, eh, observando eh, a terapeutas en formación y terapeutas expertos eh, terapeutas que ya tenían años de manejar el modelo de intervención y la entrevista motivacional, entonces esto me permitió pues identificar qué conductas eh, pues, se realizan a la hora de, de interactuar con, con un usuario y pues al final este, este sistema de observación pues eh, medía las conductas que realizan eh, los terapeutas en formación, los demás estudiantes de la maestría y de la especialidad y pues eso nos permitió en, en, un, en un inicio pues eh, formar parte de una supervisión de nuestras habilidades terapéuticas. ¿no? identificábamos las conductas que pues de, de esperadas que, que realicemos y pues también aquellas donde debemos de tener un poquito eh, pues más cuidado ¿no? entonces eso, ese diría yo que fue una de mis principales contribuciones muchas gracias judith claro que sí eh, como también lo comentamos anteriormente verdad el de no quedarnos con eh, los instrumentos, las herramientas que ya estamos utilizando de manera habitual, sino como bien lo hiciste en tu investigación eh, qué es lo que está siendo necesario aportar eh, en el campo verdad en la intervención entonces como este microscopio que uti utilizaste no solamente para ver qué conductas son eficaces por parte del terapeuta sino en qué momento, ¿verdad? De, dependiendo en la sesión de cómo está participando la persona, la toma de decisiones del terapeuta, de cuál sería la conducta ahí pertinente de aplicar para estar sí que favoreciendo ese cambio. Entonces, la mayor contribución, ¿verdad? De detallar esa información respecto a esas características de las conductas terapéuticas que en ciertos momentos son más convenientes de utilizar. Digamos que es una aportación, como bien lo señalas, que también es muy precisa para tener mejores resultados de la atención que estamos brindando eh, a la persona que atendemos. Entonces, pues también eh, agradecerte, ¿verdad? Que esta contribución también trascendió, como en el caso de Daniel, para que no solamente... Eh, tenga que ver con fortalecer nuestra formación, sino de qué manera estoy contribuyendo en aspectos teóricos, en aspectos prácticos, en aspectos de procedimiento, ¿verdad? Como fue precisamente esta herramienta de evaluación. Gracias, Judith. Eh, David, ¿cuáles serían tus aportes? Sí, bueno, pues las principales habilidades, eh, coincido mucho con mis compañeros, fueron eh, tener la capacidad de evaluar eh, el comportamiento este, adictivo, eh, el consumo de sustancias en las personas y su manejo, ¿no? Entonces, eh, son de las habilidades claves que desarrollé. Eh, en ese tiempo, bueno, también tuve la oportunidad de aprender el manejo y la evaluación de este, los problemas de conducta. Y bueno, fueron de las cosas que, que más me aportó este en su momento la, la especialidad. Eh, y de las contribuciones, bueno, eh, otra de las cosas que pues yo aprendí mucho en el en el centro, en, en acazulco, en el centro de prevención de adicciones, sector Ayala Velázquez, este, fue eh, tener el manejo de eh, un sistema de gestión de calidad, ¿no? Yo me acuerdo en ese tiempo era bastante complicado y ay, ahora hay que hacer formato, hay que hacer esto, ¿no? Pero bueno, a lo largo del tiempo este, me di cuenta de que era fundamental y esa es una de las aportaciones que yo puedo mencionar porque cuando yo entré a trabajar a un establecimiento residencial, pues llegas y te das cuenta de que no hay nada y dices, ay, ¿y dónde está el orden que se necesita tener, ¿no? Entonces, una de las aportaciones además, pues es que en combinación con todos los formatos que en ese tiempo manejábamos en el centro, eh, llevarlos a otro lugar y establecer una directriz fue algo muy valioso, ¿no? Y que incluso pues en el centro en donde estuve empezábamos a tener pues una mejor este, calidad en la atención de las personas, ¿no? Entonces, desde evaluarlos con todos los instrumentos que nos enseña. Este, y después formular un plan de tratamiento no entonces eh, esa es una de las contribuciones que yo pude hacer y que me lo facil facilitó la este pues, digamos, eh, el aprendizaje, ¿no? El, en la especialidad. Y después tuve la oportunidad también, este, posteriormente, de compartir como todo este conocimiento en diferentes este, escenarios o, bueno, en diferentes capacitaciones, lo que tiene que ver con eh, el tema de crianza positiva, este... Eh, digamos, yendo a, a capacitar a profesionales a otros estados, ¿no? Entonces, eso también fue algo que me aportó la especialidad, ¿no? O que yo pude aportar, además, por medio de la especialidad, realizar una serie de capacitaciones en el tema, ¿no? De crianza positiva. Y este, esos son como los principales aportes que yo puedo reconocer, que es que logré hacer, ¿no? A través de, del estudio de esta especialidad. Muchas gracias, David. Pues eh, si nos fijamos como también hay la parte de interés motivacional, ¿verdad? Cada uno nos señala diferentes productos, aportaciones, ¿verdad? Que han trascendido y que depende también mucho de los intereses eh, personales como profesionales de cada uno de ustedes eh, que tienen que ver con aquello que me motiva, lo que me interesa, es en donde puedo estar eh, dedicando esta reflexión, este análisis, identificando estos retos, ¿verdad? Y disfrutando también eh, lo que nos dices, eh, David, respecto a qué hay, qué es, qué, en dónde estamos, qué avances se han tenido al día de hoy, pero cuáles también escucharnos e identificar lo que en lo personal estamos identificando y poder contribuir, ¿verdad? Con la institución, con el servicio, con las personas, con la formación, con la disciplina, con la comunidad de mejor manera. Y bueno, nos marcas aspectos tan importantes como eh, lo que tiene que ver con la calidad, ¿verdad? ¿De qué manera estos... Eh, documentos nos permiten, ¿verdad?, tener esta evidencia de cómo va evolucionando una persona a través de esos resúmenes de sesión, ¿verdad?, de cómo eh, fortalecer nuestra formación con esa supervisión, de en ese momento, qué manejo terapéutico del caso tuvimos que está reflejado en nuestro resumen de sesión, ¿verdad? Eh, ¿Cómo le dimos a conocer la persona, a la persona en qué vamos a estar trabajando? ¿Qué estrategias vamos a poner en sus manos? Con esa evidencia de ese documento del plan de servicios. Entonces, ¿cómo estos formatos, cómo estos documentos tienen que ver con buenas prácticas, verdad? Tienen que ver con decisiones, tienen que ver con retroalimentar a la persona, ¿verdad? Este, tienen que ver también con la selección de las estrategias, del impacto de las estrategias en la persona, del cumplimiento de las metas terapéuticas. Entonces, va de la mano sí que con nuestro proceso terapéutico. Y como también al día de hoy hemos estado trabajando también de la mano con este sistema para ver de qué manera, ¿verdad? Este, tiene que ver con simplificarse y tiene que ver con... Este, optimizar tiempos eh, y bueno, eh, también retroalimentar a la institución de los aspectos de calidad que se están cumpliendo y también de esas eh, áreas, ¿verdad?, que, que se necesitan fortalecer y como dice, si sí es necesario ahí dar capacitación. La otra área tan importante que frecuentemente nos, eh, a veces, ¿verdad? este Sí ocurre con cierta frecuencia que nos cuestionen. ¿Qué hace ahí este crianza positiva si es prevención en eh, comportamiento adictivo? Y entonces, bueno, pues eh, esta evidencia que tenemos de cómo necesitamos atender esos principales problemas de comportamiento infantil, ¿verdad? Este, agresión, inatención, hiperactividad, eh, desobediencia, oposición, que tenemos ahí problemas de obediencia. también eh, tenemos la evidencia, verdad, de que si no nos estamos atendiendo, hay mayor riesgo de que en esa adolescencia se pase y se inicie comportamiento adictivo. entonces, como eh, desde ahí, verdad, Darles las estrategias a los padres, verdad, de las opciones que tienen ellos para mejorar, sus condiciones eh, en su rol como padres en su desempeño como padres pero qué manejo eh, de esa conducta infantil tener para que los hijos se recuperen de esos problemas que están teniendo en esta infancia bueno pues eh, muchas gracias también david por esta compartirnos verdad estos retos que son importantes también de, eh, y que coincide, ¿verdad? No quedarnos con esas estrategias, sino también eh, difundirlas, también compartirlas, también capacitar a otros profesionales impacto. Y este, bueno, ahora eh, si nos quieren comentar, también hablando, mencionaban de obstáculos, ¿verdad? Ya sabemos que esas aportaciones que cada uno de ustedes nos señala, pues hay que avanzar en ese camino para tener esos resultados, para convertirlas en productos, ¿verdad? Y entonces, compártanos. Eh, cuando los escuchamos, ¿verdad? Pareciera que tomaron la decisión, lo identificaron y lo lograron. Pero coméntenos, ¿qué obstáculos, qué dificultades en ese proceso de realizar esos aportes, de contribuir, tuvieron que saltar para eh, generar esos resultados? Entonces, ¿qué obstáculos fueron? ¿Y cómo lo resolvieron? Bueno, si en comparten. mi caso, sí, uno de los obstáculos creo que yo diría que, que, que tuve durante la especialidad fue, y, y sobre todo porque pues también estudié la maestría y ese obstáculo no lo tuve, fue que no hay beca, pues. Pero cómo lo resolví, bueno, eh, una de las grandes ventajas que tiene la especialidad es que te... De hecho, muchos de mis compañeros eh, tenían esa ventaja, es que te, les permitía en algún momento tener alguna actividad laboral, ¿no? entonces esa es una de las ventajas. Pero también, en mi caso eh, particular, pues eh, tuve una beca cuando me titulé, me titulé por tesis y a través de esa beca tuve un apoyo para poder realizar mi estudio de investigación. Entonces mmm, tuve una, al final de cuentas. Pues esa es una gran posibilidad de que puedas tener eh, una beca, en, eh, sobre todo para alca alcanzar el, el, el grado. Entonces me apoyé mucho con esta actividad. Al final eh, mi, mi tesis fue un producto de un, de un programa de, de, pues, de beca, pues, eh, de un programa PAPIT. Y pues ese programa pues, me, me permitió eh, tener un, un recurso extra para poder... Eh, generar el producto que al final generé con la tesis, ¿no? Esa es, es algo importante y creo que al final fue un buen producto y pues es algo que me gustó mucho realizar en la, en la especialidad, la parte de las tesis, porque al final pues logré titularme y pues alcanzó una mención honorífica. Entonces eso también es, es un producto, pues muy importante y un logro importante, digamos, en la parte de la, de la especialidad, ¿no? que ahí creo yo que quité muy bien esa, esa barrera que en algún momento se puede tener. Okay. Muchas gracias, Judith. Y bueno, eh, acá vemos, ¿verdad? Hay que tocar puertas, ¿verdad? Hay que trabajar eh, con apoyos que es importante, que bueno, que, que la doctora Silvia Morales-Chainé, ¿verdad? Eh, como responsable de la especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo, ha estado eh, pendiente también de, de favorecer que esas contribuciones que ustedes generan eh, no queden en eh, solamente... Eh, en nuestro campo de formación o en nuestras propias instituciones, sino que puedan trascender y podamos entonces este, tener mayores aportes. Entonces, el trabajar ¿verdad? en red, el trabajo interinstitucional, que también ya mencionó Daniel Velasco, que es muy importante para que realmente podamos tener mayor contribución y entonces conocer de esos apoyos, preguntar, acercarnos, ¿verdad? Tener esa confianza. Eh, tanto con eh, la doctora Silvia, con el personal, los supervisores de la especialidad, que es importante para ver de qué apoyos disponen, de cuáles pueden echar mano, ¿verdad? Y que eso también sí que nos compromete también a eh, cumplir los objetivos planteados en el trabajo de investigación y lograr mayores aportes. Gracias, Judith. Adelante, Daniel. Sí, eh, bueno, pues yo coincido mucho con Judith en el sentido de, de la beca, ¿no? Pero creo que también la, la especialidad tiene esa flexibilidad en cuanto a los horarios y además brinda todas las estrategias que son necesarias si, por ejemplo, eh, se busca ejercer en la parte clínica, como mencionaba David hace un momento. Eh, la, la especialidad o el estar trabajando en un centro estructurado como el centro Héctor Ayala eh, creo que de, da los elementos necesarios para que si en un momento nosotros elegimos irnos por la parte de la clínica privada, tengamos la, la suficiente experiencia para llevar un buen manejo del caso desde lo que se requiera en un manejo del expediente hasta la parte práctica con la persona. Entonces... Eh, creo que eso también, eh, la dificultad podría ser, sí, tal vez un poco la falta de recursos, pero ¿cómo resolverla? Bueno, pues está la parte flexible de la especialidad en cuanto a los horarios, las actividades, eh, incluso me parece que en, en la generación en la que estuve y en la siguiente, eh, hay personas de otros estados, incluso que, que se logran adaptar a cursar la especialidad eh, con esta modalidad eh, un tanto a distancia, las juntas. Eh, mensuales, entonces creo que esa, esa flexibilidad sí permite que eh, el obstáculo que puede ser un tanto la parte económica no sea eh, un impedimento para cursarla. Okay. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad? Este, de cómo justamente sustraer lo que me está enseñando la misma especialidad para también sacarle provecho y superar esos obstáculos y seguir adelante. Sí, David, adelante, de favor. Eh, pues también coincido, ¿no? Eh, yo había terminado en ese momento la licenciatura y pues a veces es difícil encontrar trabajo, ¿no? Cuando uno sale y este... Eh, bueno de alguna forma eh, la flexibilidad que tiene la maestría pues me permitía a mí este realizar una serie de negocios independientes en esos momentos este que no interfirieran no directamente con el aprovechamiento no y entonces eh, sí el no tener como un recurso que te vaya ayudando a diferencia de la este, maestría pues puede llegar a ser un inconveniente. Sin embargo, yo creo que también es bien aprovechable porque entonces tienes tiempo para realizar otras cosas, ¿no? Y hay mucha flexibilidad en el horario, este, y también en la forma de estudio. Que en, en ese sentido, a mí me tocó hacerla de forma en línea, que fue la primera vez y la verdad es que a mí me gustó mucho más porque además podías tú ir a tu ritmo, si sí tenías fechas de entregas, pero pues obviamente este, te ponías a trabajar eh, en los momentos en los que tú pudieras, a diferencia de que cuando lo tienes de manera presencial, ¿no? Entonces es una de las partes que yo este, reconozco, algo que también fue como difícil, um, a veces cuando vas iniciando y tienes pocas habilidades, eh, pues, pues no tienes tanta adherencia, entonces este pues se sentía feo, ¿no? Y a veces también en el tema en el que estamos eh, es complicado, ¿no? Porque me acuerdo de mi primer paciente que citamos no llegó a la evaluación y pues era así como hasta me vestí no con traje y bueno no con traje pero iba más mejor vestido no entonces sí es como triste y cuando lo tienes y no hay tanta adherencia porque tus habilidades apenas están desarrollando sí es como un poquito este la situación de ay qué está pasando no de por sí el tema de adicciones es complicada la adherencia eh, de, de forma global, pero sí es como, ah, este, híjole, creo que algo está mal, ¿no? O estoy haciendo ciertas cosas, este, no como se esperarían, ¿no? Entonces, ya después, cuando vas adquiriendo más práctica, eh, vas teniendo una mejor adherencia, este, pero bueno, al principio es como un poco, bueno, a mí me resultó, no como, este, chispas, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, ya con el tiempo adquieres más habilidades y puedes ir mejorando tu adherencia e incluso, ¿no?, dar de alta a, a, a algunos casos, ¿no? Eso sería lo que... Sí, muchas vale. gracias, David. Eh, que además, ¿verdad?, de los obstáculos que tienen que ver con lo económico, también nos mencionas también algunos otros obst obstáculos que tendrían que ver con el desempeño terapéutico y entonces, bueno, lo que estás señalando, ¿verdad? De, de tener esa información referente a la problemática, referente, ¿verdad? También a estas condiciones de motivación que en esta población, ¿verdad? Es eh, fluctuante y entonces, bueno, estas aportaciones... Eh, prochazca de clemente, de cómo es importante no solamente estar ya ahí listos para recibir a la persona y eh, favoreciendo esta buena presentación, ¿verdad? Que también tiene que ver con esta imagen y también eh, con aspectos de favorecer este autocuidado, esta imagen profesional. ¿Verdad? Y que también estamos con ello impactando a la persona que atendemos, pero los otros aspectos que tendrían que ver con, eh, digamos, eh, las estrategias motivacionales, ¿verdad? Que aquí eh, avanza entonces Miller y Rolnik y dicen, bueno, si lo motivacional es importante. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo les damos esas herramientas a los profesionales para que eh, si viene una persona no tan motivada, verdad? Que eh, logremos hacerla eh, girar, mover hacia que sí tenga esa motivación. Y entonces, a ver, David, acá coméntanos, además de esta presentación, ¿cuáles fueron tus competencias? Eh, Qué tiene que ver con esas habilidades para motivar a la persona a que reciba la atención, a que se mantenga durante la intervención. Entonces, eh, ¿cómo resolviste ahí esa dificultad y cómo logras al día de hoy favorecer el, el egreso de la persona a la que atiendes? Sí, eh, bueno, de entrada tenemos que irnos a la parte Teórica y reconocer a través de este modelo eh, la etapa de cambio en la que se encuentra la persona, ¿no? Porque entonces quizá la persona llegaba en una etapa de cambio de acción y yo empezaba con mi programa, pues digamos, muy manual y a empezar como con el balance, cuando en realidad lo que ya tenían eran estrategias y entonces eso pudiera parecer poco. Eh, digamos, eh, necesario en esos momentos, ¿no? Sino ya generar la estrategia como tal. Entonces, primero reconocer bien las etapas de cambio en las que se encuentran para que entonces al hacer la evaluación la determinemos, eh, vayamos a los procesos de cambio que necesitamos en esos momentos aplicar y entonces eh, será más fácil, ¿no? Bueno, dependiendo de la etapa de cambio, realizaremos procesos específicos y eso, pues obviamente va a tener un resultado, ¿no? Eh, ya en la parte práctica, pues bueno, es importante eh, no juzgar a la persona, este, no etiquetarla, eh, pues hacer mucha escucha reflexiva, no confrontar. Ese consumo de sustancias también es importante. Eh, realizar ese balance ¿no? de las cosas eh, que le puede dejar, que son negativas y positivas, eh, hacer los planes de acción de forma estructurada y motivarlos, viendo qué es lo que puede ganar cuando lo realiza, este, para que, pues obviamente, identifique eh, a corto y a largo plazo las ganancias de hacerlo. Y bueno, pues eso no se aprende fácilmente en la primera ocasión, ¿no? Ya después de un tiempo, pues obviamente reconoce mejor uno la etapa de cambio y las estrategias que debe de llevar. Y pues obviamente eso facilita la adherencia y también permite más fácil el egreso de la persona cuando ha alcanzado la abstinencia, ¿no? Ok, gracias, David. Entonces, no es solamente esperar que lo óptimo ocurra. ¿Verdad? Sino poder detectar lo que necesitamos contribuir para que eso óptimo pueda ocurrir. Y entonces, como dices, es un proceso en donde la participación del terapeuta es eh, esencial también como la de la persona para favorecer esa mejoría de la persona a quien estamos atendiendo. Entonces, involucrarnos, entonces identificar. Eh, el manejo que tenemos que tener a partir de reconocer las condiciones del caso en específico que estamos atendiendo. Creo que esto también nos eh, conduce a reflexionar de cómo no basta, ¿verdad?, con tener eh, solamente eh, los pasos y lo, las características del proceso terapéutico, sino que es importante estas habilidades que mencionas de la escucha, ¿verdad? Estas estrategias motivacionales que tienen que ver con identificar las características específicas de la persona para tomar decisiones en términos de cómo adaptarle las estrategias y cómo va a tener ese, digamos, esa contribución en diferentes personas que pueden estar a lo mejor en acción pero las conductas que ha utilizado alguno, ¿verdad? Para evitar esos riesgos o para enfrentar ese riesgo en ciertas condiciones, eh, difieren de las que estaría utilizando otra persona para eh, lograr ese resultado y esa decisión que ya tomó de evitar consumir, por ejemplo. Entonces, bueno, pues sí. Como dices, requiere práctica, requiere también supervisión, ¿verdad? Requiere también tener esa evidencia y esa evaluación del caso. Muy bien. Bueno, pues ahora compártanos, ¿verdad? Este, ya de alguna manera estamos eh, haciendo comentarios respecto al tipo de competencias que son importantes en la especialidad eh, adquirir que son indispensables para eh, favorecer y alcanzar las metas de formación en la especialidad. Entonces, ¿cuáles serían las principales competencias con las que ustedes eh, se formaron en la especialidad? Si nos quieren comentar sobre esta... Estos aspectos específicos de su formación, de favor. Ay, bueno, eh, pues dentro de mis principales competencias, eh, las habilidades terapéuticas que desarrollé fue algo muy importante. También realicé o adquirí habilidades eh, metodológicas y conceptuales. A través de la especialidad pude. Um, al optar por una titulación por tesis, pues desarrolle ciertas habilidades en la metodología que, que utilicé, en la metodología observacional. Eso también es algo muy importante y pues yo diría que en general, en general en particular en mi caso pues fue eso no las habilidades terapéuticas y las metodológicas y conceptuales que logré desarrollar como lo comentaba eh, Daniel en, en un inicio pues en eh, la especialidad pues también tuve la oportunidad de hacer eh, análisis de textos eh, sobre todo con la parte de eh, pues hay un seminario en, bueno para titulación, entonces pues en este seminario fui, fui desarrollando más estas habilidades en el identificar qué, eh, qué, qué estudios pues están mejor hechos que otros o cuáles tienen más oportunidades de mejora, cuál es la evidencia científica más sólida que podía yo utilizar para mi estudio, entonces yo diría que eso fue de las principales competencias que pude desarrollar. Y las habilidades terapéuticas, ¿no? Porque sin duda alguna, tanto en la parte del programa de crianza positiva como en la parte de las intervenciones breves para la atención al consumo de drogas, pues desarrollé como habilidades muy importantes, ¿no? Que me, que me sirvieron y que me motivaron a seguir en el mundo del consumo de, de sustancias, ¿no? Creo que eso fue algo muy importante. Y pues siendo que, pues actualmente, pues sigo en este campo, me encanta y pues... Voy a seguir de aquí a no sé cuándo, yo creo que siempre, <laughs> en esta área del consumo de y de atención a las adicciones. Ok, muchas gracias, Judith. Entonces, el, pues el eh, adquirir esas estrategias de intervención, ¿verdad? La, la intervención es uno de las competencias esenciales, eh, pero también lo que tiene que ver con eh, aspectos que nos comentas metodológicos, ¿verdad? Que fue también una de tus aportaciones eh, relevantes, ¿verdad? En esta técnica observacional y eh, los factores conceptuales, muy bien, que, que van de la mano también respecto a eh, las áreas en las que podemos aportar en cuanto a lo metodológico, ¿verdad? Entonces, bueno, pues... Muchas gracias, Judith. Daniel, adelante. Eh, bueno, yo también coincido con Judith en la parte de que las competencias en la parte terapéutica fueron de lo principal, de lo que adquirí en especialidad. Yo ya tenía un poquito de experiencia en la parte clínica, haciendo entrevistas, consejería breve, entonces ya tenía más o menos alguna idea de cómo se trabajaba en la parte de la clínica. Pero el atender a personas con consumo de sustancias es una población especial en el sentido de que está muy llena de estigma, de que eh, es muy fácil que, como igual decía David, eh, abandonen el proceso terapéutico. Entonces, eh, se necesitan aplicar de estrategias mucho más específicas, como la entrevista motivacional. Eh, y creo que principalmente fueron de las estrategias que fui adquiriendo, ¿no? La parte de la entrevista motivacional, el poder. Eh, eh, identificar la etapa de cambio en la que estaba, el poder eh, aplicar estrategias para mantener la adherencia, para eh, frenar o ir disminuyendo el consumo hasta el objetivo de la persona, eh, el mantener la adherencia, el realizar también prácticas de prevención, que no solamente era el tratamiento del consumo, ¿no? sino también la parte de la prevención. Creo que la parte de los talleres, todo eso, fue algo que fui desarrollando a lo largo de la especialidad, que es. Me parece muy valioso en, en, en la práctica como psicólogo. Ok, muchas gracias. Entonces coincides, ¿verdad? Con, con Judith, la parte, eh, las competencias de intervención eh, para eh, atender a la persona. Y bueno, vemos ahí como también va a depender, ¿verdad? De las características de la problemática. Entonces va de la mano también con la evaluación, ¿verdad? Eh, Qué nivel de problemática tiene la persona, qué nivel de intervención es el que tenemos que implementar. Y eh, resaltas mucho también eh, aspectos eh, referentes a la adherencia como este proceso constante, en donde no porque a lo mejor ya tiene mejoras en eh, mantenerse sin consumo, por ejemplo va a tener esa disposición o pudiera mantener esa adherencia al servicio cuando pasamos a trabajar, por ejemplo, con habilidades que le permitan conseguir el empleo que perdió por el consumo, mejorar la relación de pareja, favorecer, ¿verdad?, las pérdidas económicas que ha tenido por el problema de consumo. Entonces... Eh, de qué manera es importante trabajar los aspectos también motivacionales en cada una de esas otras herramientas que estamos trabajando sin darlas por visto, sino eh, estar favoreciendo que la persona ¿verdad?, tenga también ese interés en eh, tener mejorías, en alcanzar metas en esas otras áreas en las que estemos trabajando. Eh. Muchas gracias, eh, Daniel. Y bueno, también está este aspecto que tiene que ver con el trabajo interinstitucional eh, de cómo, ¿verdad? El de sumar esfuerzos, es decir, también contribuir e eh, identificar. Eh, y tener esa cercanía con esos otros ambientes, con ese otro contexto en el que se desempeña la persona a la que estamos atendiendo, del caso que nos comentabas, ¿verdad? De atención por problema de consumo de marihuana. Y entonces también, ¿verdad? A otros profesionales, ¿verdad? A autoridades de la institución de tal manera que tengan conocimiento de este proceso de cambio, ¿verdad? Y eh, justamente del nivel de intervención que es indispensable, no más, no menos, para que favorezcamos que sí haya esa mejoría de la persona. Entonces... Eh, también hay todo lo que tiene que ver con preparar, seleccionar el, la, la, la presentación, ¿verdad? El trabajo, la psicoeducación que se va a compartir, ¿verdad? Y la contribución que esperamos para mm, continuar con las mejorías de la persona a quien se está atendiendo, ¿verdad? Y resguardando también la confidencialidad del caso. Entonces, bueno, pues... Muchas gracias, Daniel. Y eh, las competencias, David, si nos compartes desde tu perspectiva, cuáles serían esas competencias fundamentales que tú adquiriste en la especialidad. Pues yo quiero recalcar lo que dijo Daniel, recalcar, este sobre eh, la entrevista motivacional, ¿no? Cuando yo estaba en la licenciatura jamás la escuché eh, y eso que pues no es tampoco del día de ayer que se empezó a generar y eh, me parece una entrevista eh, fundamental en el tema de las adicciones y ahorita incluso hay evidencia de que se utiliza en muchos otros tipos de trastornos entonces tener el conocimiento y comenzar a llevarla, a practicarla, eh, fueron de las mejores habilidades eh, que desarrollé, las mejores competencias, desde saber escuchar, desde reconocer que la interacción que tenemos con la persona en esos momentos... Es fundamental que en muchas ocasiones no es que la persona no quiera hablar con nosotros, no es que nosotros no realizamos preguntas abiertas, sino realizamos puras preguntas cerradas y nada más nos dicen sí o no y decimos, no, es que es la persona, no, es la forma en la que estamos preguntando, ¿no? Eh, por ejemplo, la manera en la que uno mismo puede generar esa resistencia en el caso del consumo de sustancias, ¿no? Es que está mal que consumas, está mal que consumas. Entonces, más allá de eso es darle un giro a la resistencia, ¿no? De acuerdo a los autores, eh, ver la forma en la que nosotros no generamos... Eh, el que la persona quiera dejar de hablar sobre el consumo porque este lo estamos de alguna manera imponiendo a consumir, que él seleccione su meta también es importante. y bueno, pues lo que es la entrevista motivacional, me parece fundamental. Eh, fue realmente una de las cosas que más me aportó la especialidad, la práctica y, y pues, el conocimiento ¿no? de, de esta entrevista. eso es lo que quisiera recalcar. Ok, muchas gracias por complementar, ¿verdad? Dentro de la intervención, el manejo de la entrevista e incluso eh, en la, como parte también de la evaluación, ¿verdad? Este eh, y nos das ejemplos muy específicos en donde también se involucra o se retroalimenta ¿verdad? en esta parte de la supervisión de cuál fue ¿verdad? En, esa, en esa situación nuestra participación para que el profesional logre darse cuenta eh, esa retroalimentación correctiva. ¿En qué aspectos de su desempeño es en donde puede mejorar? ¿Verdad? Y darle la oportunidad de que el mismo eh, profesional se dé cuenta del cambio al implementar ahora eh, la estrategia de un ejemplo que nos comparte es muy claro de cómo cerramos, ¿verdad? El que nos comparta la información o cómo podemos abrir, ¿verdad? Esa información, a ver, coméntanos en lo particular, en lo específico a ti, en esa situación, ¿qué fue lo que terminó afectándote? ¿Qué es lo que hace que al día de hoy, ¿verdad? Te encuentres acá tocando la puerta y solicitando el servicio. ¿Qué es lo que tiene que ver con que... Eh, Después de tener ese momentito de convivencia, termines sintiéndote mal por el consumo. Entonces, ayudar a que sea la persona misma, como bien lo señalas, la que sea responsable de darse cuenta en qué está teniendo esas afectaciones y eh, en lo personal, cuál es su interés por tener un cambio, ¿no? Y no cuál sería mi interés como terapeuta de que tú tengas un cambio, entonces, bueno, pues sí es eh, muy importante esta parte motivacional que nos subrayas David respecto a eh, competencias importantes en el trabajo terapéutico y este y lo que tiene que ver verdad también con eh, Estarlo también reportando, estarlo también documentando, ¿verdad? Y este, y ahora que está ya con esa determinación, también lo que tú estás señalando, ¿verdad? Hacia dónde es que estás tomando la decisión de dirigirte, ¿verdad? Y lo que también nosotros podemos compartirle de lo que ya sabemos eh, eh, y darle esos conocimientos si se dirige verdad hacia tal meta hacia tal otra y considerar y que identifique que estamos apoyándole para que vaya haciendo ese cambio y que vaya teniendo esos avances para alcanzar sus metas muy bien Muchas gracias. ¿Qué es lo que tiene que ver con la utilidad a lo que va la persona, verdad? También este, mencionabas como, y también Daniel lo señaló, como esta situación de detectar casos eh, que requieren eh, esa intervención en, en situaciones eh, de crisis, ¿verdad? Entonces, poderlas estar detectando desde un principio en lugar de esperar a que tenga sucesión y ya desde ahí estarle dando herramientas que son indispensables en esas condiciones, ¿verdad? Para evitar mayor afectación. Entonces, que podamos no solamente eh, esperar, sino estemos atentos a tomar decisiones de acuerdo a esas. Eh, consideraciones de las características del caso para que en cada momento que tengamos un intercambio con la persona, eh, nuestra meta como profesionales pueda ser contribuir en su mejoría, ¿verdad? Ok, bueno, pues ahora eh, compártanos, ¿verdad? Eh, digamos que dentro de la especialidad, el el tipo de actividades que más les llamaron la atención, ¿verdad? Este, que ustedes, digamos, que disfrutaron también llevando a cabo y que obviamente también contribuyeron en su formación eh, y que pudieran recordar con esa satisfacción. Bueno, ahorita ya nos empaparon de algunas, ¿verdad? Por ejemplo, la contribución que nos dice Judith en su investigación y de haber aportado este instrumento. Entonces, bueno, la escuchamos y bueno, pues cualquiera que nos pongamos en su lugar, ¿verdad? Podemos eh, vivir esa... Eh, eh, de la experiencia que ella tuvo darnos cuenta de que vivió esa situación como, como satisfactoria este nos decía Daniel bueno los productos que hicieron en este curso de formación y en donde es unos eh, videos que apoyan verdad el, el, el cambio en esta en esta población siempre bajo su autorización y su consentimiento informado, este aspectos en los que al día de hoy se sientan satisfechos en la especialidad, porque las actividades que ustedes realizan al día de hoy tienen que ver con lo que aprendieron en la especialidad. Cómo la especialidad trascendió en su formación para eh, sus actividades que realizan al día de hoy. Adelante, de favor. Bueno, eh, si gustan, empiezo. Judith, por ahí nos decías, por ejemplo, las actividades que sigues realizando. Bueno, que también nos decías, me encanta el área, este, me gusta el trabajo en comportamiento, este, del, del adictivo. Y bueno, es algo que sigo trabajando. Bueno, Daniel o Judith, quien ustedes decidan, adelante. Adelante, Dani. Bueno, ok. Ok. Eh, bueno, pues creo que de lo más satisfactorio de la especialidad es el hecho de poder trabajar con las personas, poder ayudarlas. Eh, y bueno, hacia el final del tratamiento, cuando alcanzan sus metas, creo que eso es algo muy agradable para la persona y para, para el terapeuta o para los, quienes estamos trabajando con ellos. Eh, y bueno, pues eso se logra a través del trabajo sesión por sesión y se ve consumado al final del tratamiento, ¿no? Entonces, pero lo importante es que la persona pueda darse cuenta que esos pequeños pasos que va, va dando a lo largo del tratamiento. Sirven para que se mantengan en el tratamiento, para que vaya alcanzando sus metas, para que adquiera las habilidades que requiere eh, para alcanzar esa meta, y entonces eh, al final pues pueda mantenerse si su meta es mantenerse sin consumo pueda mantenerlo eh, y que se dé cuenta que tiene todas las habilidades necesarias, ¿no? Entonces eh, el mantener la adherencia y el adquirir las estrategias necesarias para compartir esas habilidades Creo que eso es de lo más importante de la especialidad porque finalmente yo lo sigo aplicando eh, con las personas que estoy atendiendo, ¿no? Entonces eh, logro identificar, digamos, cuáles son las necesidades, eh, las estrategias que les son más eh, útiles y bueno, pues finalmente creo que eso siempre mejora la atención a la persona eh, y bueno, pues se ve reflejado en, en la satisfacción del, del usuario, de la persona. Gracias. Daniel, ok, bueno, que se cubran, ¿verdad? Esas necesidades de la persona a quien estamos atendiendo. Eh, y bueno, eh, lo que mencionas también de este trabajo interinstitucional, el poder dar a conocer, ¿verdad? Que el tipo de características de la problemática y por qué una intervención ambulatoria. Es la pertinente, creo que eso fue otro momento que pude compartir contigo, Dani, en este trabajo interinstitucional y el tener también esa satisfacción de que esa información, ¿verdad? Este, que no se tenía y que hacía falta respecto a su toma de decisiones de elegir una intervención con características ambulatorias. Y este, eh, de, también este otro aspecto que, que nos señalas de cómo a veces eh, no solamente es la instrucción verbal sino como con estos videos verdad entonces este aprendizaje de conductas saber modelos de cómo lo desempeñan verdad entonces usar todos los apoyos que sean necesarios para favorecer ese cambio en el comportamiento, tanto también auditivos, ¿verdad? La entonación que usaban las personas en los videos y que reflejaba esa firmeza, que reflejaba sí también esa condición espontánea, pero también el, eh, la decisión de cambio que estaba tomando. El joven y cómo hacer valer su palabra. Entonces, bueno, pues eh, ejemplos muy importantes de cómo la especialidad, ¿verdad?, brinda las herramientas para esos aportes. Y ah, adelante, de favor, Judith. Bueno, pues sí, eh. En general, digamos, la especialidad me ayudó mucho a, en mi formación, en mi formación como terapeuta. Eh, logró que desarrollara mis habilidades terapéuticas, como lo comenté, pues fue eh, una decisión que tomé por mi interés hacia el consumo de la, de, a la atención al consumo de las sustancias, a la prevención del consumo de sustancias. Y pues este interés se ha mantenido, ¿no? Eh, a lo largo de los años, pues logré desarrollar en la especialidad mis habilidades terapéuticas, pero también me impulsó a seguir en el campo de las adicciones y pues ha sido una experiencia muy importante para que pues yo me especializara más en el campo, ¿no? Cuando tú sales de la eh, licenciatura, pues generalmente tienes algunas, eh, bueno, como que en la necesidad de seguir desarrollando tus habilidades terapéuticas, entonces pues esta es un, ha sido una de las de las aportaciones más importantes que me dio la especialidad y pues seguir eh, queriendo investigar más, queriendo eh, especializarme más en el tema, ¿no? y, pues Ahora, como les comentaba, no es algo que me encanta y que pues voy a seguir en, en, este, en, este, en, este, en esta temática laborando por todavía mucho tiempo más. Muchas gracias, Judith. Y este, entonces, bueno, esa satisfacción también como profesionales de generar esos conocimientos, esos instrumentos, esas herramientas, que también digamos que contribuye a tener ese interés profesional en que sigamos aportando, sigamos conociendo, sigamos formándonos, ¿verdad? A ver, si identificaras, Judith, ahora que estás en el observatorio, ¿verdad? En la Comisión Nacional contra las Adicciones, ¿verdad? En donde trabajamos de la mano también con Conadic. Verdad ya señalabas también en tu semblanza el, tu participación eh, como evaluadora supervisora de los centros de residenciales de atención a personas que tienen problema de consumo de sustancias eh, y entonces eh, pudiste no solamente tú capacitarte sino también, digamos que tu experiencia en estos centros, ¿verdad? Que requiere, y decíamos también, hablábamos de las estrategias motivacionales. Eh, requiere también el poder favorecer, ¿verdad? Esa motivación de quienes están responsables de esos centros para que puedan darnos la información, lo que decía David, ¿verdad? ¿Cómo hacemos las preguntas y cómo logramos, ¿verdad? Este, tener la información eh, sobre... Esa evaluación que hacemos de los, de los centros residenciales, entonces, eh, digamos que ahí también eh, usar estas estrategias que tienen que ver con la motivación, pero también que ellos vean este proceso como un proceso en el que les estamos contribuyendo, ¿verdad? Para compartirles o retroalimentarles o hacerles sugerencias. De eh, mejoría en las prácticas, etcétera. Eh, ¿Cuáles tú dirías, verdad, si nos pudieras poner algún ejemplo, Judith, de en tus actividades al día de hoy? Este, ¿Cuáles serían esas actividades que tuvieron que ver con tu formación en la especialidad? ¿Qué dices? La, Actividad que yo realizo acá en el observatorio o que realizaste en la supervisión de establecimientos, como tú quieras, este en este trabajo también interinstitucional, ¿cuáles fueron contribuciones de la especialidad? Bueno, pues la atención a usuarios, eh, aunque tú trabajes, en, en mi caso que trabajo en políticas públicas, pues eh, tiene. Es importante que tú lo sepas, pues porque te ayuda a tener el panorama completo, ¿no? Y al entender cómo, eh, el por qué una persona consume, cuáles son los tratamientos disponibles qué drogas consume o qué sustancias está consumiendo, pues te ayuda a justamente, bueno, o me ayuda justamente en mi labor diaria, ¿no? El identificar, eh, entender cómo es que un terapeuta, pues realiza una entrevista y va identificando la información que nosotros, pues, en mi caso muy particular manejamos, ¿no? Como es eh, la información sobre la demanda de tratamiento, que al final de cuentas, pues, en mi trabajo, digamos... Recabamos esta información del trabajo de, de perdón, eh, la información de la demanda de tratamiento y pues a partir de ello, pues elaboramos informes que ayudan a la toma de decisiones tanto estatal como nacional, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles habilidades diría yo, pues, pues que logro entender, digamos, el panorama completo, ¿no? Um, aunque yo digamos, en estos momentos no, no este, me dedico tal cual a atender a, a, a un usuario, pues sí sé cómo se hace y en mi práctica clínica, pues lo he, lo he realizado, ¿no? Eh, la, en la atención al usuario. Pero también me ayuda a entender más sobre cómo se obtiene la información y entender cuáles son las, las, eh, las barreras que de pronto hay entre cuando tú estableces o... El, eh, pues sí, estableces o piensas en una política pública y la atención con un usuario, ¿no? Entonces te ayuda a tener el panorama completo. Yo diría que esa es una de las principales, pues el, el tener como, haber desarrollado la práctica clínica, entender cómo se, cómo preguntas la información, cómo, cómo identificas que un usuario... Está está consumiendo una droga u otra, ¿no? A través de pues lo que los efectos que te está mencionando que le ocasiona, a través de identificar los nombres coloquiales con los que se consumen, con los perdón, con los que se conocen las drogas que consumen, pues te ayuda en mi particular aspecto, eh, pues a, a, a mi trabajo diario, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que tú conozcas el, la práctica clínica, siempre te va dando nombres nuevos de cómo consumen las cómo conocen las drogas que se consumen. Eh, desde, no sé, Perico, por ejemplo, alguna, algún nombre muy específico. Y pues esto va cambiando con los años, ¿no? No es una, una cosa que digamos que eh, se mantiene estática, sino que los diferentes nombres con los que se conocen a las drogas, pues se van cambiando con el tiempo. Entonces, eso ayuda mucho. Yo diría que sí, sin, sin duda alguna, la práctica clínica me ayuda a tener un panorama completo y pues a, a desarrollar o atender mejor en algún momento a una persona. ok muy bien, muchas gracias. Este, ahora el impacto ya las políticas públicas, ¿verdad? Y, y las eh, los aspectos conceptuales que nos decías, ¿verdad? Este qué efectos va a tener en su conducta en su estado de ánimo verdad en sus ideas una persona que ha estado consumiendo una sustancia u otra o cuáles son esos factores de riesgo ¿verdad? La, eh, estar al día con las sustancias eh, que van surgiendo drogas de diseño cada vez eh, diferentes, nuevas, en mayor cantidad y con mayor potencial adictivo, pero también los aspectos que nos mencionan, factores de riesgo, ¿verdad? Como es, eh, estos niños, casos que nos llegan incluso que hemos recibido hasta de 11 años ya con problema de consumo, ¿verdad? Entonces, ¿qué factores de riesgo y qué políticas públicas se tienen que... Que instaurar para proteger ¿verdad? Eh, y evitar la exposición de los menores a, a las sustancias psicoactivas. Muy bien, y bueno, eh, ya nada más en esta misma pregunta, bueno, y retomando también esto que nos contribuye Judith y con lo que decía Daniel, ¿verdad? Que también ha trabajado con. Eh, casos de mayor potencial adictivo, consumo de metanfetaminas, ¿verdad? Pero eh, comentándonos, así como nos contribuyó Judith de sus actividades al día de hoy, ¿cuáles señalarían eh, que es, fue contribución de la especialidad? Daniel y David, de favor. Ah, si quieres, Daniel, adelante. Gracias. Eh, bueno, pues de las actividades al día de hoy creo que, eh, pues desde la parte teórica también, la parte de la aplicación de los principios básicos de la conducta es algo que, que vivimos el día con día, entonces eh, el poder reforzarlos en, en la especialidad me permite, ahorita estoy estudiando la maestría, entonces me permite relacionarlo con, con los conocimientos que estoy adquiriendo en este momento. Y además en la parte clínica creo que también es importante eh, identificar también este, pues, los principios aplicados eh, de la conducta, el aplicar ciertas estrategias de la entrevista motivacional, de la parte de la evaluación, de eh, ciertas eh, estrategias que ayudan para un mejor desempeño clínico. Entonces creo que de la especialidad me quedaría mucho con, con la parte... Eh, también aplicada en la clínica que, que me dejó, eh, justamente lo que no tenía antes que desarrollé en especialidad fue la entrevista motivacional. Entonces creo que eso es algo bastante importante en mi aplicación actualmente también. Ok, okay. muchas gracias, Dani, uh -huh. que también te vi aplicando, ¿verdad?, la, la entrevista motivacional y también el de eh, identificar, ¿verdad?, esas molestias que tiene la persona como también tiene que ver con esas consecuencias desfavorables del consumo de la sustancia, sabiendo bien a bien como nos dice Judith, ¿verdad?, de qué sustancia se trata. Estos casos en donde cuando se aplica el antidoping vemos, ¿verdad?, que no solamente tiene que ver con alguna de las sustancias referidas, sino también con otras sustancias que se están combinando muchas gracias daniel adelante david de favor sí bueno yo quiero recar eh, pues vamos a ver cómo retomar todo lo que la especialidad más bien me enseñó en, en el aspecto teórico es decir eh, los diferentes modelos y cómo es que funcionan que de alguna manera eso es lo que ha estado rigiendo la práctica ¿no? del programa en donde yo me encuentro. Eh, enseñar a los estudiantes ahora, a los que estoy a, en, a cargo, eh, los diferentes eh, modelos, o bueno, al menos el modelo de autocambio dirigido, eh, en donde tenemos muy específicas tareas por sesión, eh, y bueno, que tienen pues su utilidad y también su justificación, no entonces desde la evaluación, después este un balance decisional, después los planes, este y eh, bueno no la identificación de situaciones, los planes y la volver, no a, a replantear la meta, no entonces de alguna forma eh, este modelo puede irse adaptando a otro tipo de problemáticas, vale y entonces esa aportación que me dio la este, especialidad, pues de alguna manera la estamos diseminando ahora eh, con los, pues con los chicos que están en el programa y también, este, con adaptándose, ¿no? A otro tipo de, de problemáticas, ¿no? Tomando en cuenta este modelo de autocambio. Eh, obviamente también, este, se está llevando o se está implementando mucho lo que es la entrevista motivacional, ¿no? El saber preguntar, el no juzgar y lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Entonces, eso, esa es la forma en la que actualmente todo lo aprendido también se está poniendo en práctica, se está aportando incluso a otras personas. Okay. Gracias, David, por señalarnos, pues, las piezas claves de ese rompecabezas, ¿no? Los elementos, los ingredientes que son principales para que podamos obtener esos resultados, pero también, como dices, cómo se generalizan esas herramientas a otras problemáticas que también necesitan tener ese cambio, que también necesitan tener esa mejoría y cómo, verdad, son estos principios básicos que nos decía Judith en lo conceptual para alcanzar esas metas. Eh, muchas gracias. Y bueno, va, tenemos acá la doctora Violeta Félix que va a estar también eh, compartiendo con ustedes. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Lidia. Pues nuevamente eh, agradecerles a, a los egresados y egresada de esta especialización por estos comentarios. Creo que nos han compartido eh, verdaderamente un panorama muy amplio de los alcances de esta especialización del trabajo de especialistas en esta en esta área Creo que eh, me gustaría rescatar eh, pues varias cosas, no, algunas que tienen que ver, por ejemplo, con esto que comentaba Judith del trabajo de especialistas en políticas públicas, en toda la parte de prevención, en acciones comunitarias, es decir, no todo es solamente la atención cara a cara con una persona que consume sustancias, que también es muy importante y se desarrolla desarrollan esas habilidades, por supuesto, en la especialización, pero que hay un campo de acción para los psicólogos especialistas en comportamiento adictivo, pues bastante amplio, ¿no? Y creo que eso es muy importante de rescatar y además nos lo han reflejado con mucha claridad nuestros tres egresados. Eh, para ir cerrando ya con algunos comentarios finales, eh, me gustaría hacerles dos, dos preguntas, una que nos hacen en la audiencia. Eh, pues que cualquiera de ustedes, por supuesto, podría responder, incluso si la doctora Lidia pudiera también ahí aportar algo eh, sobre esta pregunta. Por, y después voy a hacer yo una ya también al, al final como, como para ir cerrando y dejarles espacio para algún comentario final, ¿no? Ángel Valle nos pregunta, eh, buenas tardes, quisiera preguntarles a los estudiantes si ellos trabajan de igual forma una adicción conductual que una adicción a algunas sustancias. Creo que algunas de las inquietudes quizá de los interesados en este campo, en esta especialización, pudiera ser esa, ¿no? Como qué tipo de, de adicciones son las que se trabajan, eh, si se trabajan también adicciones, eh, lo que Ángel Valle llama adicciones conductuales o, o alguna información que nos pudieran compartir y aclarar este, eh, sobre este punto. Si, si gusta, puedo contestar. Bueno, eh, ya, ¿no? gracias. Eh, bueno, me parece que algo importante de la especialidad es que da las bases para la atención a personas, ¿no? Entonces, a pesar de que sí hay manuales específicos para el consumo de ciertas sustancias, eh, creo que lo importante a rescatar es también los principios básicos, ¿no? Eh, el consumo de sustancias eh, se rige bajo un esquema particular de eh, funcionamiento y el tratamiento también va enfocado hacia ciertas particularidades. Entonces, creo que eh, la especialidad prepara para que nosotros podamos atender sí, tanto una atención a un consumo de sustancias como una a, a atención a un, digamos, a una adicción conductual, como podría ser una adicción al juego, como podría ser... Este, alguna conducta un tanto desadaptativa entonces eh, creo que sí a pesar de tener manuales específicos para sustancias también podemos generalizar eh, todo lo aprendido en especialidad para la atención a otro tipo de conductas adictivas eso creo que sería muchas muchas gracias Daniel sí. no sé si alguien más quisiera este, completar algo al respecto eh, sí, sí, como lo dice Daniel, sí, con, si tú tienes las bases de los principios básicos de la conducta, tú puedes atender alguna um, otra adicción, como lo mencionan, um, por ejemplo, el juego patológico. De hecho, una de las intervenciones que se si realizan en el país del juego patológico, pues eh, tiene las bases del programa de satisfactores cotidianos, ¿no? El programa de satisfactores cotidianos pues es un programa muy completo que desarrolla eh, pues que tiene unos principios básicos muy muy específicos y además pues desarrolla ciertas habilidades para que la persona maneje sus precipitadores eh, o sus factores de riesgos para el consumo por ejemplo el manejo de las emociones que a veces pues se realiza pues eh, Algún consumo o alguna conducta, por ejemplo, de juego patológico, eh, por algún precipitador en específico, ¿no? A lo mejor para manejar alguna emoción, para manejar otro tipo de precipitadores, y pues el programa de satisfactores cotidianos, pues sin duda te da como las bases para que tú lo puedas atender. Pero como lo dice Daniel, si tú tienes los principios básicos, tú puedes trasladarlo a, a, pues, a otra intervención. Muchas gracias. Eh, sí. Juli, no sé si hay. Doctora, otro bueno, comentario. Sí. Coincidiré ¿eh? con lo que nos dicen nuestros especialistas. Ahora sí que eh, están ahí los principios básicos, ¿verdad? Y entonces es aplicarlas a esas otras conductas desadaptativas. La evaluación, ¿verdad? ¿Qué características tiene? ¿Con qué frecuencia? Eh, ¿Qué tanto tiempo se está... Eh, llevando a cabo la conducta, el automonitoreo, ¿verdad? El análisis eh, funcional, en qué le afecta a la persona, eh, que ella misma detecte en qué basa su decisión de hacer un cambio en este tipo de conducta y hacer sus planes de acción, ¿verdad? Para trabajar con estos principios básicos que pueda ser, ¿verdad? Incluir ya sea aproximaciones sucesivas, ya sea, ¿verdad? Este principio de PREMA, que entonces que haga otras actividades este, antes de eh, llevar a cabo la actividad que, que le agrada y en cierta dosis, al, eh, verificando que se alcance la meta, tener esta evaluación y eh, lograr también qué, qué es lo que se es está, como decía Judith, ¿verdad? ¿Qué utilidad eh, es por la que la persona recurre a tener esa conducta y qué otras actividades? actividades alternativas se lo, perde, se lo permitirían obtenerla sin que sea recurriendo a la conducta desadaptativa gracias doctora bio muchas gracias doctora lidia eh, pues me gustaría hacerles una última pregunta ya manera de cierre este no sin antes agradecerles mucho nuevamente su participación eh, pues para la Facultad de Psicología y para el programa único de especializaciones en Psicología en particular pues es un verdadero honor ver el trabajo y orgullo ver el trabajo de, de nuestros egresados y egresadas además un trabajo muy exitoso y y, y continuo en su formación también y hacia allá es un poco hacia donde me quiero dirigir eh, muchos de los que nos están eh, viendo en la transmisión y si no nos están viendo ahorita seguramente lo verán en algún momento porque el, el video de la transmisión pues va a quedar en el canal de, de Udemad y lo estaremos también difundiendo en nuestras redes. Eh, pero justo pues estamos ahorita en este proceso de ingreso, la convocatoria está abierta, entonces muchos de los aspirantes pues están decidiendo ingresar o no a este programa. Y quisiera preguntarles, porque veo que ustedes como egresados, bueno, ahorita creo que ya se nos desconectó este David, pero a ver si, a ver si regresa. Digo, son las, las eventualidades que suceden con la tecnología. Eh, pero quisiera preguntarles, eh, en la facultad Existen diferentes opciones de posgrado, ¿no? La especialización, por supuesto, es una opción de posgrado. Eso me gustaría estarlo reiterando en estas, en estas sesiones porque eh, muchas veces no es vista de esa manera, pero sí compartirles a nuestra audiencia que la especialización forma parte de, de ese posgrado y que el título y cédula que ustedes obtienen, además, pues es un título y cédula que trae específicamente el área en la que ustedes están especializados, ¿no? Entonces, creo que esa es una, esa es una gran ventaja de, de cursar este programa. Pero quisiera que me contaran rápidamente su experiencia, porque la mayoría de ustedes, al menos los que están aquí presentes, y es así también en el caso de muchos egresados, no solo de esta especialización, sino de en general, eh, después de la especialización cursan otro posgrado, ¿no? Se van a la maestría o incluso al doctorado. ¿Qué fue lo que les hizo pensar primero en la especialización? O sea, ¿por qué ustedes sugerirían, si es que lo sugieren así, eh, estudiar primero una especialización? O sea, creo que ahorita podemos tener aspirantes que quizás están dudando en si entrar a la especialización o irse directo a la maestría. Ya no voy a decir doctorado, pero porque creo que la decisión más este, difícil quizá en un inicio está entre especialización y maestría, ¿no? Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Por qué, ¿por qué considerar como una primera opción para esta formación de competencias la especialización? Uh -huh. Y ya con esto cierro, muchas gracias. Bueno, en mi caso consideré primero la especialización porque eh, pues sentía la necesidad de desarrollar mis habilidades terapéuticas. Esa fue la, la, una de mis principales motivaciones. Me gustaba el campo de las adicciones. Sí, dudé igual en algún momento si me iba a la maestría o a la especialidad, pero decidí la especialidad porque sentía que necesitaba trabajar más en mis habilidades terapéuticas. Y pues cumplió todo el objetivo. O sea, realmente desarrollé mis habilidades terapéuticas y me gustó tanto el campo que decidí estudiar la maestría. Yo diría que la diferencia entre la maestría y la especialidad, pues justamente es que en la, en la especialidad tienes un campo muy práctico, desarrollas mucha práctica, desarrollas tus habilidades terapéuticas y pues también haces actividades preventivas, eh, sobre todo... Eh, de prevención universal o a veces también pues no sé selectiva pero haces muchas actividades de, de prevención y de tratamiento y pues la diferencia con la maestría es que desarrollas habilidades metodológicas no um, si sí, el campo de la maestría tiene un campo común un tronco común donde tienes eh, materias, pues muy especializadas en, en que tú desarrolles habilidades de metodología, ¿no? Que, por ejemplo, eh, te va a ayudar como para a que realices actividades de investigación eh, y de práctica, ¿no? o sea, la, la diferencia, digamos, es en, es en eso, ¿no? En el primer año, digamos, en la maestría, pues es una, un año más teórico y un año donde tú desarrollas muchas habilidades metodológicas. Y pues en la especialidad, desde que entras, pues tienes habilidades terapéuticas. Desde que entras, pues digamos, si entras, eh, ves como algo, algo, básico, no, para que pues digamos no, no te adenties al ruedo. Eh, luego luego a, a practicar sin, sin que tengas como unas bases. Si tienes bases, pues, pero sí. Si, mi, mi decisión fue eso como que desarrollara mis habilidades terapéuticas y eso me ayudó muchísimo cuando yo ya entré a la maestría yo ya tenía como mucho conocimiento ya había yo desarrollado esta parte práctica y pues eso eso ayuda mucho muchas gracias judith no sé si daniel eh, por favor adelante bueno, gracias. Eh, también creo que en mi caso, bueno, ahorita estoy iniciando con la maestría, entonces, eh, lo que yo puedo observar es que eh, la especialidad me preparó mucho en, en el campo de las adicciones, ¿no? Desde conocer cómo son los patrones de consumo, qué tipo de intervenciones hay, qué eh, sustancias existen. O sea, en la parte de las adicciones, creo que ahí fue mucho la preparación para que ahorita en la maestría, pues, eh, tenga este conocimiento previo que me ayuda a aterrizar mucho más las ideas de la maestría no entonces eh, como bien dice Judith creo que la parte práctica de la especialidad también fue algo fundamental eh, como se leía también en la semblanza tuve la oportunidad de, de tener bastantes personas atendidas entonces creo que eso es algo bien valioso porque eh, también como mencionaba Judith, en, en la maestría creo que también se divide, digamos, un, por, un poco la parte clínica, un poco la parte metodológica. Entonces, eh, la especialidad, a pesar de no tener eh, peleada la parte metodológica, creo que se le da mucho más peso a la parte clínica. Entonces, esa es una ventaja, ¿no? Que tenemos la posibilidad de eh, atender eh, personas para principalmente para ayudar y también para formarnos. Entonces, creo que eso es algo muy importante que nos, nos brinda como experiencia para un futuro. Muchas gracias, Daniel. David, en tu experiencia. Ah, bueno, pues eh, a mí me parece muy importante estudiar antes una especialidad debido a que te brinda el bagaje, ¿no? Entonces, eh, como bien dice... Daniel y Judith en la maestría eh, es otro tipo de trabajo, es un trabajo mucho más, este, vamos a decirlo así, pesado, ¿no? Es tiempo completo. Es este dedicarte a la situación también de la investigación, ¿no? Y está muy padre. Sin embargo, creo que tener primeramente un acercamiento eh, con más flexibilidad, eh, te va capturando mejor al área vas encontrando, o sea, aprendes los programas que te enseñan sobre eh, el UTC, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que creo que ya es el más nuevo, así como algunos otros, este, bebedores, este, marihuana, cocaína, eh, PCC, ¿no? Y los pones en práctica, ¿no? Ya después surge la cosquilla de, ay, ¿por qué se aplicará así, ¿no? Y ya esa eh, situación metodológica, pues tiene que ver ya con... La revisión de, de cómo se hizo, ¿no? Pero de entrada, eh, yo creo que la especialidad te está brindando una oportunidad para poner más en práctica tus eh, este, habilidades eh, de, de terapeuta, ¿no? O generar habilidades de terapeuta. Yo por eso la recomiendo, también por la flexibilidad. En ese tiempo, pues yo había terminado la licenciatura y también es como seguir estudiando, este y eh, pues tener la oportunidad a lo mejor de hacer otras cosas, eh, a diferencia de la maestría, que no va a ser así. Muchas gracias, David. Bueno, pues con esto eh, cerramos entonces este, este coloquio. Ahorita le doy la palabra a la doctora Lidia para, para, que, para que haga ese cierre. Eh, pero yo les agradezco muchísimo, nuevamente insisto, en el orgullo que nos da como profesores, profesoras, eh, verlos desempeñarse profesionalmente, verlos crecer también, saber que siguen interesados en su formación académica y que siguen continuando con ese fortalecimiento de competencias, pero sobre todo, pues saber que posicionan el nombre de nuestra universidad en alto con todo su trabajo y todas sus valiosas aportaciones. ¿no? Entonces yo les agradezco muchísimo a nuestros egresados Daniel, David, Judith por su tiempo, por su disposición para compartir con nuestra audiencia su experiencia en el PUEB y su experiencia ahora ya como especialistas y bueno pues no me resta también eh, nada más que agradecerle también a la doctora Lidia Barragán que está representando a esta especialización el día de hoy con nosotros por supuesto a la doctora Silvia Morales que, que es la responsable académica de, de esta especialización y bueno pues le doy la palabra eh, doctora Lidia para el cierre y les agradezco mucho a todos ustedes su participación a todos los que nos han acompañado en la transmisión. Recordarles también que nuestra jornada del día de hoy sigue a las 4 de la tarde en punto. Estaremos con, un, este, con, con egresados también nuevamente de la especialización en intervención clínica en niños y adolescentes. Entonces también para que nos acompañen eh, en un ratito, en un par de horas. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias y adelante, doctora. Tiene su, su micrófono apagado, doctora. Perdón, muchas gracias, doctora. Día, agradecerte esta oportunidad de reunirnos con nuestros egresados. Es un momento que, eh, pues, en esta mesa redonda la pasamos muy a gusto regresando a sus experiencias anteriores, reviviendo momentos eh, de formación profesional que estuvieron. Eh, como bien lo dices, eh, trabajando, consolidando y más que agradecerles, pues el que hayan podido hacerse este espacio, el que nos contribuyan de su experiencia, que seguramente es también una oportunidad de conocimiento, de eh, aprendizaje para todos y también agradecerles sus contribuciones, porque su paso por la especialidad dejó huella y nos hicieron contribuciones en instrumentos, nos hicieron contribuciones en capacitación, en formación para nuestros propios profesionales. Nosotros mismos como supervisores aprendimos de su trabajo y también para fuera de nuestro centro, también para otros profesionales, otras instituciones y más que merecido. Eh, la etapa en la que se encuentran ahorita tanto de contribución, ¿verdad? Con otras exigencias y demandas, pero en donde la especialidad eh, fue pieza clave para donde se encuentran ubicados el día de hoy, eh, también en su formación más sólida, en la maestría, en el doctorado, en el PAP. Entonces, este pues eh, reconocerles, agradecerles y doctora Bio, agradecerte que haya estos espacios para que podamos mostrar eh, las contribuciones y eh, los aportes de la especialidad. Muchas gracias, doctora Bio. Muchísimas gracias, doctora Lidia. Bueno, pues con esto damos por terminada esta sesión de nuestro coloquio de estudiantes del Programa Único de Especializaciones en Psicología. Nuevamente, muchas gracias, David, Daniel, Judith, por su participación, doctora Lidia, por esta maravillosa coordinación también. Un abrazo a todas y a todos, y pues nos, nos vemos a las 4 de la tarde para seguir platicando con nuestros egresados. Muchísimas gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.